Hello, I'm Jarrell, and this is Catherine, and you're watching the Wednesday night Spanish speaking live stream Bible study. Hola, yo soy Jarrell y ella es Catherine, y estamos en vivo en nuestra clase de español. We're going to have a word of prayer, and we'll get right into the Bible lesson. Oramos y entramos a la enseñanza. Father, we thank you for the word tonight. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. We thank you for Jesus. Gracias, Señor, por Jesús. We thank you for all that you have done for us. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. In Christ. En Cristo. And so, Father, así es que, Padre, we ask you, te pedimos, to give us the Spirit, que nos deas el Espíritu, of wisdom, de sabiduría, and revelation, y revelación, in the knowledge of Jesus, en el conocimiento de Cristo. Father, help us to understand. Padre, ayúdanos a entender. Everything that we're reading tonight. Que todo lo que estamos leyendo esta noche. And we thank you that our life will change. Y te vamos a agradecer que nuestra vida va a cambiar. As we receive the word of God. Así como recibimos la palabra de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Alrighty, we have been talking about the parable of the sower. Hemos estado hablando de la parábola del sembrador. And the reason we're talking about this parable. Y de la razón por la que hemos estado hablando de esta parábola is because Jesus said, es porque Jesús dijo in Mark chapter 4, en Marcos capítulo 4 that this is the parable of all parables. Que esta es la parábola de todas las parábolas. It's kind of like the grandfather of all parables. Es como decir el abuelo de todas las parábolas. And so Jesus said, if you can understand what's being said here. Así que Jesús dice, si se entiende todo lo que se está explicando aquí. Then you'll be able to understand how to efficiently work in the kingdom of God. Entonces vas a poder entender eficazmente cómo se maneja las cosas en el reino de Dios. And in the beginning of the year. Así que en el principio del año. We were really, or we're really trying to motivate people. Spend time in the Bible. Read the word and study the word in the Bible in 1 year. Y de leer la palabra, de estudiarla, y me gustaría que las personas puedan entender y leer la palabra en un año. And so what we're doing is we're stressing the importance of the Word of God. Así que estamos enfatizándonos mucho en lo que es la palabra de Dios. But we also want you to understand that as you receive the Word of God, it's also important to know that the condition of your heart has a lot to do with whether or not the Word of God will produce what it says it will do. Es importante que sepas que la condición de tu corazón, como tu corazón sea, va a influir mucho en que tú recibas la palabra de Dios. Amen. Amén. And so we're going to start tonight. We don't want to delay anymore. We apologize for last week. We had some technical difficulties. We're going to go over what we talked about last week. And everybody that is speaking, you'll be able to understand it tonight. Vamos a irnos directo a la enseñanza. Nos disculpamos porque la semana pasada hubieron unas fallas técnicas. Vamos a repetir lo que fue el estudio de la semana pasada. So thanks for tuning in. Así que gracias por entonarnos con nosotros. All right, so Catherine's going to read, if you have your Bible, open it to Matthew 13. Si tú tienes tu Biblia, entra a lo que es la palabra del sembrador en Mateo 13. And Catherine is going to read Matthew 13, 1 through 8. Voy a leer lo que es Mateo 13, del 1 al 8. And what's going to happen in her reading, she's going to show you, Jesus describes four kinds of people. Entonces, cuando Catherine vaya leyendo lo que es la parábola, van a ver dos tipos de tierra. And he's going to use soil or ground, earth. Tierra. Yeah. Mm-hmm. Entonces vamos a él va a usar lo que es la tierra como un ejemplo. And he's going to use this soil to describe the condition of people's heart. Él va a usar
lo que es la tierra para poder describir lo que es los diferentes tipos de corazón de las personas. And this is very interesting. Y eso es muy interesante. Because porque I want you to think about soil. Quiero que entiendas lo que es la tierra. Soil, you know, if you put something in, if you put a seed in soil. Entonces mira, por ejemplo, si tú pones una semilla en la tierra, then the seed will only be as fruitful, or will only be, the seed will only have success to the degree of the soil that it's placed in. La semilla va a tener éxito, o va a producir, o va a germinar, depende del tipo de tierra. So you can have a good seed. Entonces tú puedes tener una buena semilla. But if it's not in good soil, pero si no está en una buena tierra, nothing's going to happen. Nada va a pasar. And this is what Jesus is wanting us to see. Entonces, y esto es lo que Jesús quiere que nosotros veamos. So he's going to describe a farmer, somebody who is planting seeds. Entonces va a describir cómo un sembrador empieza a plantar la semilla. And he's going to now show you how the seed, there's nothing wrong with the seed. The seed is perfectly fine. Entonces va a enseñar cómo la semilla es perfectamente, la semilla va, cumple con lo que, con todo lo que la caracteriza como una buena semilla. But whether or not that seed produces a harvest, pero si es que es, produce o no produce una buena cosecha, has everything to do with the soil that it's placed in. Tiene que ver según la tierra que ha estado, que está ahí. And so she's going to read verses, and when you're listening to this, I want you to be conscious that he is, although he's talking about soil, he is making reference to the condition of people's heart. Entonces, cuando él se refiere acerca de lo que es la tierra, está hablando de la condición de las personas. All right, go ahead. Entonces voy a leer lo que es el capítulo Mateo 13, del 1 al 8. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. He's talking about the first type of plant. You want me to continue? All the way through. Yeah. Luego, versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta, y cual al treinta por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. All righty, so I want you to imagine that you are actually there on the day when Jesus is giving this parable of this four types of soil, and I'll read it in English for anybody who's who understands English as well. He says in verse 3, he says, he spake many things unto them in parables, saying, behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seed fell by the wayside, and the fowls of the air came, and they devoured it up. Some, that's the first ground. The second type of ground is what he says here. Some fell on stony places where it didn't have much earth. It sprung up immediately because there wasn't any depth in the soil. And then he said, when the sun came up, it immediately scorched it and it withered away because it didn't have a root. And then he describes the third type of ground as thorny soil.
And he says, the seed fell in this thorny ground, but there was too many thorns in the soil, and it choked the seed from producing any fruit. And then he describes the fourth kind of ground, and he says, this is good ground. And he said it was rich, it was good, and it brought forth 30, 60, and 100 fold. Now, I want you to, for a second, imagine that you are in this meeting with Jesus. You're sitting there, and all of a sudden, out of nowhere, he starts to talk about four types of grounds, conditions of soil, and he says, this is you know, this is what's going on. And you're sitting there and you're thinking, why is this guy talking about soil? I thought he was a preacher, not a farmer. Okay. Entonces, él lo que ha hecho, así como yo he leído el en la Biblia, lo que es la parábola del sembrador, que es Mateo 13, del 1 al 8, así él también lo ha podido leer en inglés, porque hay algunas personas de habla de inglés que también ven el estudio y la escuchan. Entonces, él dice que se imaginaran como que si estuvieran con Jesús, en el tiempo de Jesús, y que ustedes estuvieran sentados delante de Jesús, y él empieza a hablar sobre cuatro diferentes tipos de tierra. Entonces, la gente podría decir, ¿y él por qué nos está hablando de esta manera? Yo pensé que él era un predicador, que nos venía a hablar de la palabra, más sin embargo, él nos está hablando de tierra como si fuera un sembrador. So then Jesus says this statement, and here's what we want to focus on tonight. Entonces mira, Jesús le dijo lo siguiente, en lo cual quiero que nos enfoquemos esta noche. I need you to listen to me. Necesito que nos escuches. We're not going to get into the description of the four types of soil. That will come in the next couple of weeks. We're going to deal with one description of soil per week. So it'll take us at least 4 weeks to get through each type of ground. Entonces vamos a hablar de los cuatro diferentes tipos de tierra que Jesús habló. Son cuatro tipos de tierra, son cuatro diferentes tipos de condición del corazón de la persona. Y cada tipo de tierra y de corazón vamos a hablar uno por semana, entonces más o menos va a demorar 4 semanas. But I want you to focus on what he says here in verses 9 through 15. We're going to deal with these verses. Before we talk about anything with the heart, you need to understand this, because this is the prerequisite for you understanding why these people got this kind of, such a varied result. Entonces, mira, vamos a enfocarnos since verse 9 until... Yeah, don't worry about that. Just okay. Verse 9 is the main thing I want them to... Okay, quiere que nos concentremos en el versículo 9 del mismo capítulo Mateo 13, el versículo 9, para que podamos entender la persona que quiere entender bien para poder, que les pueda explicar. So verse 9 is very significant. Versículo 9 es muy significativo. So he tells these people, he makes this statement about the condition of soil, and then he says, the guy that has ears to hear, let him hear. Entonces aquí dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. And so now he's trying to let them know that there's something more to what he's saying than just soil. Entonces él quiere que escuchen que hay algo más que de lo que él está diciendo que la tierra. Okay. Now, his disciples, this is verse 10, his disciples come to him and they ask him, why is it that you're talking to them in parables? Entonces, en el versículo 10, él les dice, los discípulos le preguntan por él, a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? And so Jesus is going to give this answer that is, it's going to go against everything that you probably heard growing up in church. Entonces, vas a escuchar lo que generalmente has escuchado creciendo en la iglesia. Now, I always thought my whole life that the reason Jesus used parables was to help people understand Bible truth further or to deepen their knowledge of Bible truth.
Entonces, mire, yo crecí toda mi vida creyendo que Jesús hablaba por parábolas para que las personas pudiéramos entender mejor. But that's not true. Pero eso no es la verdad. Jesus actually used parables. Actualmente Jesús lo que él está usando en esa ocasión son parábolas. Because people did not really have a heart to understand. Porque el corazón de las personas que estaban ahí no estaban listas para poder entender. So parables were not given to help them understand. It was actually given to kind of whet their palate, creating them a desire to want to know more. And if they wanted to know more, then he would reveal deeper truth to them. Entonces, en ese momento, digamos que la parábola no era para que ellos entendieran mejor, sino era como para que, digamos, prueben un poquito de lo que era la palabra y si el corazón tenía el deseo de poder recibir completamente la palabra, entonces iba a buscar más y él entonces podría revelarse mejor. And that's why after he makes after he uses the parables, he says in verse 9, if you have ears to hear, come and hear. Because he Entonces, wants to go further, but they have to desire mira, por eso es que él dice, el que tienes oídos, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener el deseo de querer conocer de la palabra para que él, cuando él vea ese deseo, pueda revelarse a la persona. And so he goes on to say, the disciples ask him, they say, why are you using parables? Why are you doing this? And he gives the answer. His answer is very profound. It's in verse 11 through 13. And his answer is significant. This is what he says to them. The reason I'm speaking in a parable. Entonces, aquí le responde él, dice en el versículo 11, él respondiendo les dijo, Is because they don't have eyes to see. porque Just say what I'm saying. Because they don't have eyes to see. ellos no tienen ojos para ver And they don't have ears to hear. y ellos no tienen oídos para escuchar. So he just kind of is throwing out truth. Entonces él lo que está haciendo es como sacando y hablando verdades, Without explanation. pero sin explicarles. If they desire to know more, then he'll go further with them. Entonces, si es que la gente quiere saber más de él, entonces es donde él podría revelar y explicarles. So this is very important Esto es muy importante. because notice what the disciples did. Mira qué es lo que los discípulos hicieron. They came to him and they wanted to know what the parable meant. What was it about? Ellos vinieron y querían saber qué era lo que decían las parábolas. And so Jesus begins to tell them Entonces Jesús les empezó a decir in verse 11, en versículo just say what I 11, say. Because you have a heart to want to know, entonces porque tú tienes un corazón de que quieres saber y conocer, I'm going to give you further revelation. te voy a dar más revelación. Once they receive further revelation, Cuando empiezan a recibir más revelación, he then makes this profound promise. él les hace una promesa muy profunda. He tells them that you will have abundance. Él le dice que tú vas a tener abundancia, You'll enjoy the abundant life. que tú vas a disfrutar una vida en abundancia. Now, what is this abundance? ¿Qué es lo que es esta abundancia? This would be the 30, the 60, and the hundredfold harvest of a person that has a good heart. Este va a ser el 60, el 100%, 60 y el 30 del corazón de la persona. Now, I need you to listen to me very close here, Quiero que me please. escuches muy cercanamente, por favor. The reason Jesus goes further with the disciples La razón por la cual el Señor Jesús llegó más lejos con ellos is because they want to know more. Their heart is open to understand more about Jesus. es porque el corazón de ellos era más abierto
a lo que a Jesús, entonces él se les podía revelar. This position of their heart La posición de este corazón is why Jesus says es el por qué Jesús dice they're going to enjoy the abundant life that he came to give them. van a poder disfrutar una vida en abundancia que ha sido prometida para This ellos. is so critical that you hear me right now. Eso es muy crítico que tú me entiendas ahora. You know, all the time in church, people constantly hear that God wants to bless them and prosper them and heal them and Entonces, lo que tú vas a escuchar en la Biblia es que Dios los quiere a los creyentes, es Dios que los quiere prosperar, sanar. And they read their Bible Y ellos leen su Biblia and they see these miracles and they see the power of God. y entonces empiezan a ver en la palabra esos milagros y el poder de Dios. And they wonder why what they're reading is not translating into their life. Y se preguntan por qué la lectura que ellos están haciendo no es transmitida a su corazón. I'm going to tell you why that Te happens. voy a decir por qué no pasa. Jesus links. Jesús enlaza, He makes a direct connection hace una conexión directa between your heart being open, entre tu corazón que esté abierto, your desire tu deseo to see para poder ver and to hear y para poder escuchar with the eyes and ears of the heart. con los ojos y oídos del corazón. He makes a direct connection between that position of your heart wanting to know more truth, wanting to see Jesus, and he directly connects that to whether you enjoy abundance or the blessing of God. El deseo de tu corazón con la vida abundancia que él te ha prometido. This is very important Esto es muy importante. because what Christians are doing all over the world Lo que los cristianos están haciendo por todo el mundo is they're praying, es que ellos están orando, they're begging, están rogando, they're crying, están llorando, they're depressed, están deprimidos, they're running to their pastors, ellos corren a los pastores, they're calling prayer chains, están llamando a cadenas de oración. and they're doing everything that they think they should do in order to see a miracle or to see the blessing of God manifest in their life. Y ellos están haciendo cosas que creen que les van a poder llevar a ver lo que es la manifestación de lo que ellos están esperando, de lo que le han pedido a Dios. But Jesus tells you exactly what you need to do if you're going to see the abundant life that he came to give you or the blessings of God manifest in your life. Entonces Jesús les explica cómo si tú quieres tener esa vida abundante, la cual Él nos ha prometido, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. And so he says in verse 12 that if you have ears to hear, Él dice en el versículo 12 que si nosotros tenemos oídos para escuchar, and if you will open your heart si tú abrieras tu corazón and desire to know the things of God, y deseas saber las cosas de Dios, he says, revelation will be given to you. Revelation, knowledge of the Word of God will come into your heart. revelación de lo que es la palabra va a venir a tu corazón. And you'll walk in abundance. Y tú vas a caminar en abundancia. Now, this is the Bible. Mira, esta es la Biblia. He doesn't say if you'll pray and beg and cry, he doesn't say that's how it's going to happen. Acá no te dice de que tú tienes que orar, que rogar, que pedir para que pase. And he goes on to further explain in verse 15. Te explica en el versículo 15. And he says, if you will open your Si eyes, tú abrieras tus ojos, if you will open the ears of your heart, si tú abrieras los oídos de tu corazón, if you'll desire to want to receive knowledge, revelation knowledge of who I am and what I've done for you, si tú quisieras poder abrir tu corazón y pudieras entender quién soy yo, dice el Señor, y que pudiera saber todo lo que yo tengo para ti. he goes on to say, if they'll do this, if they'll have a heart to want to receive from me,
Entonces el Señor dice, si ustedes tienen un corazón para recibirme a mí And to understand the word of God, y entender la palabra de Dios, he says, I will be able to heal them. entonces voy a poder ser capaz de sanarlos. Now, let's deal with this for a second. Mira, déjanos lidiar esto por un segundo. You know, people have this idea Personas tienen esta idea that God can just do anything. que Dios puede hacer todo. And so they'll say things like, if God wanted to, he could have healed this person. Entonces empiezan a decir, si Dios quisiera, puede sanar a esta persona. If God wanted to, he could have kept this problem from happening. Si Dios quisiera, hubiera prevenido esta situación que pasara. If God is God, how come he doesn't just fix my problem? Entonces, si Dios es Dios, ¿por qué no es que viene y me arregle el problema en el que estoy? But notice what Jesus said. Pero mira lo que Jesús dice. He said, the only way I can step in La única manera en la cual yo pueda hacerlo and heal. y sanar. You know, we can remove healing out of this and we can just make it applicable to whatever your problem may be. Maybe it's prosperity or something going on in your family or where your children are concerned. Entonces, mira, supongamos que podemos sacar lo que es la palabra de sanidad, pero podemos poner cualquier problema que tú estés pasando. Puede ser de dinero, de prosperidad, un problema en tu matrimonio. And so he says, if they will open their heart, Entonces, y acá dice, si ustedes abrieran su corazón, then I'll be able to heal them. y yo voy a poder sanarlos. He can't do anything Él no puede hacer nada where there's not an open heart. cuando no hay un corazón abierto. He says that they have to understand with their heart before they see healing or prosperity or this abundant life manifest. Dice de que para que él pueda obrar, tiene que tener un corazón correcto para bueno, un corazón abierto, ¿no? Correcto, un corazón abierto, dispuesto a escucharlo a él y a recibir su palabra. Now I'm going to read this verse to you because I know that there are people who either are listening to me or that they're going to listen and they think that I'm just being maybe a little, you know, maybe that's a bit much. Entonces quiero explicar esto porque hay algunas personas que están viendo o pueden estar viendo o que van a ver y que puedan creer que yo soy como que un poco exigente. I'm going to read what Jesus said. These are words in red. I'm going to read it in English. She's going to read it in Spanish. And I want you to hear what Jesus said, not Jarell. Entonces mira, aquí en la palabra, cuando Jesús habla, las ponen las letras en color rojo. Yo voy a leer en inglés y Catherine lo va a leer en español. What verse is that? 15. 15, ok. All right, so I'll go first in English. Versículo 15, voy a ir primero yo en inglés. He says, the people's heart is wax gross, or it's dull of hearing. They don't really want to know anything. Their ears are dull of hearing as well, and their eyes, they have closed them. Now watch this. If at any time they will open their eyes and see, open their ears and hear, open their heart and understand what I've done for them. Watch what Jesus promises. Then I will be able to heal them. Okay. Es el versículo 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha puesto duro, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Pero lo que el Señor, lo que él explica es que si el corazón está dispuesto a entender, a recibir la palabra y se convierta, y dice, entonces él traerá sanidad. Here is like a, if you, like a change, like a you Yep, are you converted, change. Yeah, then you you change the change. position of your heart. Si tú cambias la posición de tu corazón, de eso se trata, está hablando del corazón, de lo que es la tierra que la compara con el corazón.
Okay, and so this is significant because what we do as Christians is we put everything on God and we say, God, how come you're not healing? God, how come you're not prospering me? God, you see that my husband is crazy. How come you're not fixing my marriage? God, how come you're not delivering my ch-? And we put everything on God, 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 God. Entonces tú empiezas a poner todo en Dios. Dios, ¿por qué no arreglas mi matrimonio? Dios, ¿por qué no me prosperas? Dios, ¿por qué no sanas a mis hijos? ¿O por qué no arreglas tal cosa o la otra? Y ponemos todo en Dios, 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 Dios. But Jesus is putting it back on you. Pero Dios o Jesús pone eso de nuevo en ti. He's saying, I'm the healer. Entonces él dice, yo soy el sanador. I'm the problem solver. Yo soy el que te soluciona el problema. I'm the financier. Yo soy el que te financio. I can do anything. Yo puedo hacer todo. The problem, el problema, is your heart. Es que tu corazón. The problem is not the word. Es el problema está en el corazón, no está en la palabra. The problem is that the condition of people's heart determines what God can do or cannot do. Entonces, lo que sucede es cómo está el corazón de la persona es que en la posición en la que tú estás de lo que tú permites que Dios haga o no en tu vida. You can limit God. Tú puedes limitar a Dios. Or you can release God. O tú puedes dejar que él obre en ti. You have more authority. Tú tienes más autoridad. And control. Y control. Over your life. Sobre tu vida. Than God does. De lo que Dios hace o puede hacer. Unless. Al menos. You give him permission to move freely. Tú le das permiso que él se mueva libremente. And the way you do that. Y en la manera que tú haces eso. Is by controlling your heart. Es cuando controla tu corazón. Making it good. Cuando the person controls the heart or the person. Cuando la persona, cuando tú mismo controlas tu corazón. Which will enable God. Lo que permite que Dios pueda. To flow freely in your life. Fluir libremente en tu vida. God cannot just do whatever he wants to do in your life. Dios no puede hacer cualquier cosa como tú crees en tu vida. It's not true. No es la verdad. God does not work independent of you. Dios no trabaja de una forma independiente a ti. He works together with you. Él trabaja junto contigo. He's a partner. Es como un compañero. The Holy Spirit is called a helper. El Espíritu Santo es llamado el ayudador. Somebody that helps you works together with you. Alguien que te ayuda es alguien que trabaja junto contigo. And if you don't understand that you have a part to play, y si tú no entiendes que tú eres una parte importante where de your, esto, where your heart is concerned, a lo que se refiere a tu corazón, you'll continue, tú vas a continuar, year after year, año tras año, to fail, de fracasar, to see, poder ver, the goodness of God, la bondad de Dios, in your life, en tu vida. You'll be like the Israelites. Vas a ser como los israelitas. And you'll march around the wilderness for 40 years. Vas a caminar por el desierto por 40 años. And it was only an 11-day journey. Y era solamente 11 días de camino para llegar a la tierra prometida. You're not trying to get God to give you anything. Tú no estás tratando que Dios haga algo. You're not trying to get God to do anything for you. God loves you more than what you know. Tú no creas que tú vas a hacer que Dios haga algo por ti. Él te ama tanto y demasiado que él ya lo hizo. What you need to understand, lo que tú tienes que entender, is that you have to open your heart. Es que tú tienes que abrir tu corazón. And allow God to flow through you. Y permitir que Dios fluya libremente. And the number one thing that Jesus says you need. Y la cosa número uno que dice que Jesús tienes que hacer. Is to understand. Entender. You have a knowledge problem. Tú tienes un problema de conocimiento. You don't have a God problem.
No tienes un problema de Dios. You have a knowledge problem. Tú tienes un problema de conocimiento. You don't understand. No entiendes. And Jesus is saying, once you understand, then I can show up and I can heal, prosper, deliver. Y acá te dice, cuando entonces dice, y con el corazón entienda, entonces es que él va a poder sanarte, prosperarte. And this is why this is why we teach the word. Eso es por el cual se enseña la palabra. Because when Jesus said this, he said, if you continue in my word. Entonces dice, Jesús dice en su palabra, si tú continúas en mi palabra, you will know. Tú vas a saber the truth. La verdad. You'll understand. Tú vas a entender the truth. La verdad. And the truth y la verdad will make you free. Te va a hacer libre. Notice what he said. Mira lo que él dice. Once you know cuando tú sabes and understand the truth, y entiendas la verdad, the truth will outdo anything. Entonces la verdad va a lograr el propósito. It'll make you free. Te vas a liberar. And so what I want you to hear tonight, entonces lo que yo quiero que escuches hoy, you are one revelation away. Tú estás una revelación a de lo que tú quieres, estás a una revelación. From seeing the blessings of God manifest in your life. Para poder ver las bendiciones de Dios en tu vida. The only thing you need. La única cosa que tú necesitas. Is to understand with your heart. Es entender con tu corazón. And once you do. Cuando lo hagas, once you open your heart wide, cuando tú abras tu corazón bien abierto, and you ask the Lord, y tú preguntes al Señor, teach me, enséñame, I want to know, yo quiero saber, I want to understand, quiero entender, and you put your nose in this Bible, y tú pones tu nariz en esta Biblia, and you begin to study, y tú empiezas a estudiar. And you begin to give your attention. Y empiezas a darle tu atención. You begin to incline your ears. Entonces empiezas a inclinar tu oído. Opening your eyes. Abriendo tus ojos. This is what Proverbs 4 says. Eso es lo que Proverbios 4 dice. He says above everything. Dice muy por encima de todo. Make sure your heart. Asegúrate de tu corazón. Is open. Esté abierto to the word of God. A la palabra de Dios. Give your attention. Da tu atención to the word of God. A la palabra de Dios. And then he tells you why. Y él te dice por qué. He says because your heart. Porque tu corazón is going to determine. Es va poder determinar the course. El curso. The issues. De los problemas. Of your life. De tu vida. If you want to have a good result in your life, si tú quieres tener un buen resultado en tu vida, you have to put the answers in your heart. Tienes que poner las respuestas en tu corazón. And those answers are found in the Word of God. Y estas respuestas están encontradas en la palabra de Dios. And I hope that you're understanding tonight. Y espero que tú estés entendiendo en esta noche. God loves you. Que Dios te ama. And he wants you blessed. Y que él quiere bendecirte. But we have a part to play. Pero tenemos una parte importante que jugar. If you'll begin to study the word. Si tú empiezas a estudiar la palabra. And ask the Lord to reveal the word to you. Y empiezas a pedirle al Señor que te revele la palabra a ti. And help you understand. Y que te ayude a entender. I'm telling you, it's just a matter of time before you'll begin to see the things that you desire come to pass. Va a ser un poco de tiempo en el que tú puedas poder ver que todas las cosas se están manifestando en tu vida. I can guarantee you. Yo te garantizo. That God is faithful. Que Dios es fiel. He loves you. Él te ama. But we have to obey what the word says. Pero tenemos que obedecer lo que la palabra dice. And if he tells us. Y él, si él nos dice. Open our eyes. Abre tus oídos. Open our ears. Abre tus oídos y tu corazón. And open our heart. Y tu corazón. If we'll do that, he says, then I will, my blessing will manifest in your life. Si tú haces eso, entonces yo me manifestaré en tu vida. And this is why the parable of the sower is so important.
Es por eso que la parábola del sembrador es muy importante. Because Jesus does not focus on the guy sowing the seed. Porque no se enfoca en el hombre que está sembrando la palabra. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. The word of God is incorruptible. It can't fail. La palabra de Dios es incorruptible. Nunca falla. No problem with the word. No hay problema con la palabra. He puts the responsibility on people. Él pone la responsabilidad en ustedes, en las personas. And he said, y él dice, the reason people are failing, que la razón por la cual las personas están fracasando, the reason they're not seeing my blessings, la manera de que ustedes no están pudiendo ver mis bendiciones, the abundant life I've given them, de la abundancia de vida que les estoy dando, is because they es porque ellos are not opening their heart. No están abriendo su corazón. It's the position of their heart. Es la posición del corazón. And so in the in next week, what we're going to do is we're going to begin to look at the conditions of men's heart. Entonces la otra semana vamos a poder de ver la condición del corazón de las personas. And there is no other condition. No hay otra condición. Of a man's heart, del corazón del hombre, than these four descriptions. Que estas cuatro descripciones. And somewhere in one of these four, y en alguna de estas cuatro, you and I fall. Nosotros encajamos en eso. And you're going to begin to understand, y vas a poder entender, either why, el por qué, or why you haven't, o por qué no has podido recibir. Seen the blessings of God materialize. Y ver las promesas de Dios materializadas. And you're going to be able to make some corrections. Y tú vas a poder hacer las correcciones. And you're going to be able to see. Y vas a poder ver. The power of God. El poder de Dios. Work. Trabajando. And flow. Y fluyendo. In your life. En tu vida. You're going to bring forth. Vas a traer buena cosecha. A mighty harvest. Una sorprendente cosecha. You're going to see supernatural results. Vas a poder ver cosas sobrenaturales. In 2019. En 2019. Not only are you reading the word and studying the word and fellowshipping with the Lord. No solamente estás leyendo la palabra y estableciendo una relación con Dios. We could say sowing the seed. Podemos decir que estamos sembrando la palabra. But you're also maintaining your heart. Pero tienes que resguardar tu corazón. So that your heart. Que tu corazón. Can receive that seed. Pueda recibir esa semilla. And germinate it. And make it produce a harvest. Y germinar y producir una buena cosecha. Amen. Amén. This is going to be awesome. Eso va a ser grandioso. And you're going to enjoy it. Y tú lo vas a disfrutar. So I hope this blessed you tonight. Y yo deseo con todo el corazón que esto te haya bendecido. I hope you understand what we're telling you. Yo espero que estés entendiendo lo que se te ha dicho hoy. You know, I feel like I should say something right here. We'll touch on it in the weeks to come, but I want to say this to you so that you'll have this in your mind throughout the week. Quiero decirte esto que estás supuesto a decirlo en las siguientes semanas, pero para que lo medites en esta semana que viene. When you think about soil, cuando tú piensas acerca de lo que es la tierra, or ground, or dirt, earth, soil, yeah, tierra. Yeah, when you think about that, soil will. I want you to hear me for a second because this is very important that you understand this. But soil always works. It always goes to work to produce something. Entonces, mira, la tierra siempre produce. For example. Por ejemplo. A soil cannot tell the difference between, let's say you have apple seed and let's say you have corn seed. Entonces, mira, por ejemplo, la tierra no puede diferenciar si es una semilla de manzana o de maíz. If you put apple seed in the ground, si tú pones una semilla de manzana en la tierra, that soil will go to work, and what it does is it's eating away at the cusps on that apple seed to get to the life that's within that seed to germinate it. Entonces lo que hace es que lo que está dentro de la semilla
en la tierra empieza a germinar. You see, soil, all soil does is deteriorate things so that it can get to the very life that's in that seed to make it produce. The reason I say that is because of this. Let's say you put a dead body in the ground. Entonces, la razón por qué yo te estoy explicando eso es, digamos, que tú pongas un cuerpo muerto en la tierra. If you go back and check that body a few months later, that body is deteriorated. Si tú vas a chequear el cuerpo después de meses, el cuerpo se ha deteriorado. Why? ¿Por qué? Because that's what soil does. Porque eso es lo que hace la tierra. It thinks that that body is a seed. Piensa que el cuerpo es una semilla. It's deteriorating that body so that it can try to get to the life that's in that seed. Entonces empieza a deteriorar lo de afuera, igual que deteriora la tierra a la parte del cascarón, digamos, de la semilla, para llegar a lo profundo, a donde está la vida. If you put a fence post in the ground, si tú pones como un aviso en el ground, en la tierra, and you go back and check it, y tú vas y lo chequeas, and you pull that fence post up, y tú quitas ese aviso de la tierra, you'll notice that that fence post begins to deteriorate, rot on the bottom. Entonces tú empiezas a darte cuenta que el palo donde se ha puesto ese aviso se empieza a deteriorar. Let's say you built your house and the foundation wasn't good. Entonces, por ejemplo, si tú construyes una casa y el fundamento no es bueno, your house is going to fall apart. Tu casa se va a caer a pedazos. Because the soil will deteriorate the bottom structure of your house. Porque la tierra va a deteriorar toda la parte que está abajo en la tierra. What am I saying? Mira, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Soil is no respecter of persons. It doesn't matter what you put in it. It always works to produce something. El corazón no hace diferencia en lo que tú le pones. This is important that you understand this. Es importante que tú entiendas esto. Because your heart, porque tu corazón, Jesus said, Jesús dice, is like soil. Es como tierra. Your heart, tu corazón, produces, produce, and works, y trabaja, on words, en palabras. That's why Jesus said, por eso es que Jesús dice, the seed, que la semilla, that goes into the heart of man, que va al corazón del hombre, are words, son palabras. Just like apple seeds go into the ground, así como las semillas de manzana van a la tierra, words, palabras, go into the heart of man. Va al corazón del hombre. If you are putting the wrong words, si tú estás poniendo las palabras incorrectas, into your heart, en tu corazón, you're going to produce those, you're vas a empezar a producir, vas a dar cosecha algo que no es bueno. If you're speaking words, si tú estás hablando palabras of death, de muerte, poverty, de pobreza, lack, carencia, sickness, enfermedades, if you're hearing those words, si tú estás escuchando esas palabras, if you're watching TV shows, si tú miras programas en la televisión, listening to music, escuchando música, that counters, que como cuenta, the word of God, cuenta como la palabra de Dios. You're going, your heart doesn't know the difference. Tu corazón no va a sentir la diferencia. Your heart doesn't care what words come into it. Tu corazón no le interesa las palabras que tú le pongas a tu corazón. It's going to produce those words. It's going to make them come to pass. Pero el fruto se va a ver en tu vida. O sea, lo que tú tengas en tu corazón como fruto va a dar, va a ser el resultado de lo que tú has estado poniendo a tu corazón. So whether they're positive or negative, si es positivo o negativo, God's words, las palabras de Dios, or the devil's words, o las palabras del demonio, it doesn't matter. No importa. Your heart, tu corazón, will produce, va a producir, any word seed, cualquier palabra que se haya sembrado, that comes into it, que haya venido a tu corazón. And this is what Proverbs 4 is teaching you. Eso es lo que Proverbios 4 enseña. This is what Jesus is teaching in the parable of the sower.
eso es por eso es que Jesús enseña eso en la parábola del sembrador. And this is why the Bible tells us to guard our heart. Por eso es que la palabra dice que guardemos nuestro corazón. Because whatever you let into your heart. Porque cualquier cosa que tú dejes entrar a tu corazón. Whatever words you let in. Cualquier palabra que tú dejes entrar through a tu your corazón, eyes, por medio de tus ojos, and your ears, tus oídos, it's going to get into your heart. Va a llegar a tu corazón. Once it gets into your heart, cuando llega a tu corazón, it's going to produce a harvest. Va a empezar a producir una cosecha. So take time this week. Así que toma tiempo en esta semana. And put the right words. Y pon las verdaderas palabras. Into your heart. En tu corazón. Put in front of your eyes the right images. Pon en frente de tus ojos las verdaderas imágenes. Allow yourself to be in environments where the right words are coming into your ears. Permite que tú estés en un lugar en donde escuches la verdadera palabra de Dios. Speak the right words over your life. Habla las palabras correctas en tu vida. Over your children. Sobre tus hijos. Over your finances. Sobre tus finanzas. Over your body. Sobre tu cuerpo. And those words, y esas palabras, once into the heart, cuando estén en tu corazón, will produce the harvest you want. Van a empezar a producir la cosecha que tú quieres. You know, you may be confessing over your children. Así que quizás tú estés confesando sobre tus hijos. That they're blessed. Que ellos son benditos. They're prosperous. Que son prósperos. They have favor. Que tienen favor. They will be mighty on the earth. Que ellos van a ser poderosos en la tierra. That they're healthy. Que ellos son saludables. And you may not be seeing it. Que tú, quizás tú no lo vayas ahorita. And the devil will tell you. Y el demonio te va a decir. You ain't doing nothing. Tú no estás haciendo nada. Nothing's happening. No le está pasando. Stick with it. Así que mantente ahí. Don't stop. No pares. One of the things I'm going to show you about the guy who actually saw a harvest. Una de las palabras que yo te voy a enseñar de un hombre que vio la cosecha. The Bible says he just kept doing it. Lo que dice la palabra es que ese hombre se mantuvo haciéndolo. He wouldn't stop. Él no paraba. But the guy who didn't see a harvest. Pero el hombre que no vio la cosecha. He listened to the lie of the devil. Él escuchó las mentiras de Satanás. And it failed. Y fracasó. Just continue to keep focusing on the word. Enfócate en la palabra. If you need healing, si necesitas sanidad, meditate on healing. Medita en los versículos de sanidad. Find healing scriptures. Encuentra versículos de sanidad. Read them day and night. Léelos de día y de noche. Speak them. Habla sobre ellos. If you need prosperity, si necesitas prosperidad. If it's your children, si son tus hijos. If it's family, si es familia. Find scriptures. Encuentra escrituras. Find seed. Encuentra semilla. That will produce the fruit that you want in your life. Que va a producir el fruto que tú quieres en tu vida. And sow it into your heart. Y siémbralo en tu corazón. And let it produce the harvest. Y deja producir la cosecha. You know, in the natural. En lo natural. If you wanted apples, si tú quieres manzanas, you wouldn't sow grapefruit seed. Tú no vas a sembrar uvas. If you wanted pineapple, si tú quieres piña, you wouldn't sow banana seed. Tú no vas a sembrar semillas de plátanos. You plant the seed for the type of fruit that you want in your life. Tú tienes que sembrar semillas de la cosa que tú necesitas. Jesus said this is the same thing you do when it comes to the kingdom of God. Esto es lo mismo que tú haces cuando viene lo que es el reino de Dios. If you need finances, si tú necesitas finanzas, you don't need to be looking at scriptures about the second return of Christ. Tú no puedes estar leyendo cosas sobre el segundo retorno de Jesús. Qué bueno, leerlo es bueno, pero enfócate en lo que tú estás meditando para que eso entre en tu corazón y eso produzca. If you need healing, si tú necesitas sanidad, you need to study scriptures on healing. Tienes que empezar a estudiar palabras de sanidad. If your children are, they became teenagers and all of a sudden they turned stupid. Yeah.
cuando los niños empiezan a entrar en la adolescencia y empiezan a estar actuando como tontos. Then you need to find scriptures that pertain to your children. Entonces tienes que empezar a buscar palabras o versículos concernientes a tus hijos en la edad que ellos están. Let them put them before your eyes and put it in your ears. Hear it and keep speaking them and keep reading them. Léelos, escúchalos y repítelos para que dé fruto en tu vida. And you'll see it come to pass. Tú vas a ver lo que va a suceder. This is what Jesus taught. Eso es lo que Jesús enseñó. This is not really something that I'm teaching. Esto no es algo que yo recién estoy enseñando. This is what Jesus taught. Esto es lo que Jesús enseñó. 2019 is going to be a year. Este va a ser un año of great harvest. De una gran cosecha. For your life. Para tu vida. And for your family. Y para tu familia. And I'm telling you, I'm so thankful for your attendance in these Bible studies. Y créeme, yo estoy muy agradecido porque tú estás mirándonos y estudiando la palabra semana con semana con nosotros. And we love you with all of our heart. Te amamos con todo nuestro corazón. It's going to be a great year. Va a ser un año grandioso. So I think I'm done tonight. I will have a quick word of prayer. I'll see if we have any questions, and then we'll let you go for the evening. Entonces ya yo ya acabé. Vamos a orar y vamos a ver algunas preguntas y de ahí nos estaríamos viendo el siguiente miércoles a las 9 de la noche. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. For teaching us the word. Por enseñarnos la palabra. Make it applicable. Hazlo aplicable. For every person. Por a cada persona. And show them. Y muéstrale. How to walk in. Cómo caminar. What they learned today. En lo que han aprendido hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you, Lord. Gracias, Señor. All righty. Do we have any questions here? Yeah, it's just Marta Espinosa from Chile. What's she saying? No, he's receiving the word. Okay. Mm-hmm. Yeah. So Martha is saying, yeah, that is true what you are saying, that sometimes we put it other things in the first place before the war. Mm-hmm. Okay, no questions? No, this is it. All righty. Thank you guys so much for being with us tonight. Thank you for taking the time out to put the word first place. Catherine and I love you dearly. Thank you for prioritizing the word in your life. Have a wonderful week. Spend time in the word. Spend time with the Lord. And it's going to be a great week. We'll see you next Wednesday. Entonces, gracias por sintonizarnos todas las semanas, por poner la palabra en primer lugar. Te prometo que este va a ser un año excelente de buenas cosechas y medita en la palabra toda esta semana y nos vemos la siguiente semana, el miércoles a las 9 de la noche. All righty, have a great night. See you later. Que tengan buena noche, nos vemos.